quite a bit of difficulty. What was the difference for you between the first eight and the last four? Like I said, I get a little tired because I don't be able to train like we always train. But look, I'm happy with my performance today. And lastly, do you think between the real fight and now the Triple G fight, your opponents might be seeing ways to beat you and see a strategy going forward where they're trying to beat you and come on again? Yeah. Look, everybody can see outside of the ring, they can beat me, but nobody, very few persons can beat me, so it's very difficult to beat me. Thank you. Yeah, Raheem, hey. Canelo, antes de nada, felicidades por la demostración de esta noche y la primera sería, hoy se termina una trilogía con lo que es un Nemesis, siempre Canelo nos ha recordado con Triple G y viceversa, es un Nemesis. La sensación de dejar en claro quién domina esta trilogía, pero más allá, la sensación de saber que ya no vas a conectar, se acabó el odio en el terreno deportivo, lo vas a manejar. La verdad es que muy contento y agradecido de poder compartir el ring con un peleador como Golovkin, uno de los mejores en la historia del boxeo. Y pues a lo mejor sale por ahí otro peleador, ¿no? Y obviamente siempre vamos a recordar estas tres peleas que tuvimos y siempre lo voy a respetar como peleador porque es un gran peleador. So the question was, first and foremost, congratulations on your victory against, you know, what would you say has been your nemesis over these years? But today you went on to beat your opponent, in clear style. But are you going to miss that kind of hatred that you've had going forward? To be honest, you know, I'm really happy that I managed to beat one of the best fighters in the world, perhaps in the future, another fighter will come along and have a similar relationship. You know, we had three great fights, respect him as a fighter. So, finalmente, fue muy notorio que en esta pelea sacrificaste tu vida en familia. Porque hay un momento en el mensaje que le das a la base de la palabra a tus hijos. Es correcto lo que mencionamos después, que fue un sacrificio de dejar tanto tiempo con la familia. ¿Qué significó ese momento? ¿Qué te nutrió? Mira, a veces pasan muchas cosas, muchas situaciones en lo personal también que son difíciles, pero al final de cuentas una mente fuerte y al final siempre saber lo que quieres y seguir adelante, pues te saca adelante, ¿no? A veces la gente no ve eso y está bien, no pasa nada, no tiene por qué. Al final de cuentas es uno el que tiene que hacerlo, pero son muchas situaciones, muchas cosas que pasan en una vida personal también, que tienes que acomodar todo para qué, para hacer un buen entrenamiento, para estar bien mentalmente, porque si estás bien preparado físicamente y mentalmente estás mal, pues es lo peor, ¿no? Entonces sacrifiqué muchas cosas para esta pelea y dio resultado. So the question then was, you've notoriously sacrificed a lot of things going into this fight, not family, not being around your family, but you saw that hug that you managed to give to your daughter, the way you, and how important was that hug for you? And so I was answering, well, a lot of things happen in the personal aspect, things that you have to do, you find tough, you have to deal with, but at the end of the day, to have a strong mind and always know the reason why you're coming. People perhaps don't see that little sacrifice, and that's okay. But you know, many things happen as a person, you just have to try and manage them, just to be 100% prepared. If you're not prepared, you feel good.